Amigos de emprendedorestv.pe, tu canal por internet. Vamos a conocer qué nos cuenta nuestra amiga Liliana Flores Alarcón. Ella tiene su empresa, ella es directora creativa de la empresa D.Ideas Tarjetería Infantil. Ella, esta empresa la tiene junto con sus padres, así que será interesante conocer su historia, porque se dice que con los padres o con la familia no se puede trabajar. Yo creo que sí, yo trabajo con mi familia, así que creo que sí se puede. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida. Gracias por la invitación. Muy Cuéntame, bien. ¿Qué has estudiado? Bueno, yo estudié diseño gráfico publicitario. Soy egresada y titulada. Y la pasión por el diseño creativo, sobre todo por la papelería infantil, me nace ya desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Desde cuándo, más o menos? El negocio en sí lo tengo de este año. Lo lancé por Facebook. Y espero que me vaya muy bien. Tengo ya clientes y esa es la meta, ¿no? Uh-huh. Pero cuéntame un poquito, ¿cómo así? O sea, tú terminaste la carrera, ya estabas trabajando, sí. Estás en una empresa y esto, ¿cómo divides tu tiempo? Porque estar en una empresa, ¿no es cierto? Tenemos responsabilidades, tenemos un horario, sí. Pero en el caso no es, en el caso cuando ya es algo tuyo, ¿cómo lo combinas? Eso no es tan fácil. No es tan fácil, pero es lo que me gusta, ¿no? Y cuando hay que trasnochar, se trasnocha por algo que uno quiere. ¿Y cómo así trabajas con tu familia? ¿Con quiénes de tu familia trabajas? Mi papá me ayuda bastante y mi mamá por otro lado también, ¿no? ¿Tu papá es diseñador también? Sí, también es diseñador. Ya. Y mi mami también tiene una creatividad, pues, ¿no? Ella me ayuda en todo lo que es insumos, ella va a hacer las compras, pero yo soy la que doy la idea, ¿no? Tú saliste corregida y aumentada con esos padres, ¿eh? Sí. Bueno, cuéntame acerca de lo que tú produces y nos vas a ir mostrando, por favor. Bueno, de ideas, tiene toda una gama de cosas para la papelería infantil, sobre todo para fiestas. Hacemos desde las invitaciones. Las tarjetitas, ¿es las cierto? Las invitaciones. Hacemos para primera comunión, para bautizo. ¡Ah, qué lindo! Hacemos para bautizo. Todo es personalizado. Si el cliente desea de cualquier personaje que le guste a los bebés, todo lo hacemos personalizado. Hacemos las cajitas para torta, mira qué para lindo, torta. Mi bautizo. Hacemos las cucharitas personalizadas. ¿Puedes mostrar la cucharita, el detalle, por favor? Estas son las cucharitas personalizadas. Después hacemos las cajitas. Perdóname, el vasito también, ¿no? El vasito puede ser así en transparente o el color que el cliente prefiera. Esa otra cajita que está ahí al costado. Estas son para las palomitas. Para o algunos pueden poner dulces, ¿no? Gomitas, lo que quieran. Y acá galletas. Llevan las sorpresitas. Es en bolsa de papel craft o de color, ¿no? Cualquiera de ellas. Bonito. Aparte de eso, hacemos todo lo que tiene que ver los sorbetes, hacemos los toppers personalizados, hacemos las paletas personalizadas. Las paletas personalizadas van con su... Hay un barrilcito que se le pinta, todo decorado con cintas decorativas, todo es a mano, ¿no? Y ahí tienes una bolsita de jute. Esta bolsita de jute la hice para una fiesta que era para piratas. A ver, muéstrala por favor, ahí la dejamos un segundo. Ya. Y ya me están pidiendo para provincia, ¿no? También invitamos a todos los amigos de provincia que nos escriban y nada, le vamos a dar un buen costo, ¿no? Muy bien, interesante. Pero cuéntame un poquito más. Tengo que es una empresa familiar, tú, ¿quién es el gerente? ¿Cómo están organizados? Cuéntanos un poco de esto. Bueno, el negocio en sí yo lo manejo, yo soy la que está ahí constantemente en la página, estimando. Y en el momento de producción, mi papá y mi mamá es la que me ayudan, ¿no? O sea, ellos te apoyan. Me apoyan. Ah, okay. Me apoyan. La empresa es tuya, pero ellos son tu soporte en muchos casos. Claro. Perfecto. ¿Con cuánto de capital empezaste? ¿Cuánto fue lo que necesitaste para empezar este negocio? Para ser sincera, en esto sería unos 300 soles. ¿Y qué tenías? ¿Ya tenías algunas cosas que necesitabas para claro. las impresiones, por ejemplo? Ya, yo creo que para la carrera de diseño, lo primordial es que tengas tu computadora y un espacio tranquilo donde desarrollar tu creatividad. Perfecto. De ahí empiezas a surgir. Nada más. Vuelas. Y tu primer pedido, a partir de allí, ¿cómo usaste las redes sociales para que más gente te busque y tome contacto contigo? Ah, ya. Primero empecé a invitar a unos amigos y a mis familiares que tienen niñas y me empezaron a hacer pedidos, ¿no? Para las fiestas, para las fiestas,
me hacían cotizaciones para fiestas infantiles, otros quieren para 50 años, que ya es un tema mucho más. Para bodas de matrimonio, ¿no? Claro. Para aniversarios de matrimonio. Para aniversarios de matrimonio. Qué lindo, muy bien, te felicito. Quiero que en estos momentos des tu fanpage para que aquellos que te están viendo puedan también escribir, visitar primero la fanpage, ver las cosas lindas que haces y luego también pedirte cotizaciones y todo lo demás. Sí, invitamos a todos nuestros amigos que nos visiten al Facebook de Ideas, que es de.ideas, papelería infantil, y el otro es de.ideas, tarjetería infantil. Ahí me pueden preguntar, cotizar, o sea, voy a cotizarles, responderles todas sus preguntas. Y nada, estamos para servirlas y la creatividad que huele, ¿no? Así es. El correo. Tienes un correo, porque te cuento que están viéndonos mucho en provincias, así que sería interesante que también des tu correo, el correo de la empresa, para que te escriban y de esa manera puedan establecer. Sí, hacemos pedidos a provincia. Últimamente nos están haciendo llegar bastante cotizaciones para provincia. El correo de ideas es de.ideascreativas@gmail.com. Uh-huh. Y también te estás presentando porque también sabes que el Estado también es un buen cliente, ¿no? ¿Has pensado también tener como cliente el Estado? ¿Estás trabajando en eso? Sí, vamos también a ver más adelante cómo... ¿Cuáles son los planes de la empresa? De cada un año, ¿cómo ves tu empresa? Tener una tienda. ¿Una tienda física? Una tienda física. Ajá, para mostrar todo lo que haces. Donde podré mostrar todas las cosas. Y atender al público para hacer los pedidos, sí, y todo. Perfecto. Me veo en eso. Muy bien. De todo lo que tú muestras, ¿qué es lo que más demanda tiene en estos momentos? ¿Qué más te piden? ¿Qué es lo que más están pidiendo? Lo que más me piden las paletas. Uh-huh. Paletas decorativas y las bolsitas. Perfecto. La bolsita conjuntamente con las cajitas, ¿no? Con las cajitas de torta. Muy bien. Felicitaciones por la iniciativa. Espero que cuando ya tengas la tienda física nos avises y estamos contigo. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Amigos, una pausa y volvemos.